que dio, ¿verdad?, para este tipo de noticias y pues se viera una realidad, ¿verdad? Pues encontramos a este hombre que a simple vista no parece ser muy afecto a las cámaras. En el barrio lo conocen como el loco, estado que sin embargo parece... ¡Ya! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡Hombre! ¡Dale, papi! ¡Siga! ¡Porque paró! ¡Dale, dale! ¡Sígale dando! ¡Papi, pero ahí! ¡Dale! ¡Todavía hay aire! Ay, ma, vea, ma, le dije a la doña que me echara café bastante, ma. Pero la mujer, como es tan tonta, ma, llega y me echa el paquete de huevo. ¡Qué hijo de puta! ¿Y ahora qué piensas hacer? Sí, seguro echarle agua nada más en el salón. Y algunos andan diciendo que yo no quiero a los perros, pero yo los amo. ¡Deja de chuparme, hijo de puta! ¡Atentos todos! La costa litoral de Estados Unidos está conectada. ¡Ya pueden salir los asustadores! Yo creo que la masturbación es bueno, pero como todo, o sea, nada en exceso es bueno. En mi vida no ha causado ningún daño, por lo menos yo lo puedo asegurar en mi experiencia propia. A que no hay en donde estoy, en Dubái, vuelto loco. Gracias a esta maravillosa oportunidad que es Forex, en 2 semanas he logrado ganar 2 millones por encima de 2 millones de dólares. El título de la universidad, ¿para qué ocupo yo esa vara, papi? A todos ellos que piensan que esta vara es una estafa. Traje $5,000. Corbatín de piel de cebolla, $5,000. Montón de incrédulos ustedes. Este sofá donde estoy diciendo, ¿cuánto es que vale? $3,000,000. Piel de camello importada de la India. Este maní, papi, este maní no hay en Costa Rica. ¿Sabes cuánto cuesta cada 10 mil? $1,000. Estamos tan alto que hasta los satélites se ven, por Dios. Estamos como a 100 mil pies de altura. Y para todas las chimadas y los chimados, vean ese carrito que está ahí de mi jefe. $10,000,000. Fabián, póngase a barrer, ¿qué está haciendo? No es que estoy grabando un video, que estoy en Dubái, mami. Van a pensar que estoy en un... Discúlpeme, tengo que hacer la ampliada. Hoy es el primer día en que me inscribo a Forex. 15 minutos después de inscribirme a Forex, papá, el pobre es pobre porque quiere, porque estamos haciendo $3,000 por hora, papá. Nos vamos para Dubái, nos vamos en Ferrari VIP. Hermano, hoy es un día especial, así que si hay algún hijo de puta en el cole o en el brete, mándalo pa' la mierda porque vamos para adelante. Que la relación de matrimonio, cierto, gays y esa cosa, ¿entendiste? Lesbianas y todo, todo eso. Por cierto, don Isabel, ¿cómo ve usted las relaciones entre lesbianas? Ah, por HD y en 3D. ¡Ara! No, ¿qué es eso? No, calmate, hombre. No. Estamos hablando de esa cosa, hombre. ¡Ah, está hablando de esa cosa! No. Es que me agarra fuera base. ¿Cómo se le ocurre? Vamos al tema, a ver. ¡Mami! ¿Qué? ¡Mami! ¿Qué? ¡Mami! ¡Hijo de puta! ¡Van a cagar en paz! Mae, solo en Costa Rica. ¡Qué putas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, demonio! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, demonio! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Fuera! ¡Fuera! Me cago en la puta con este loco, man.
le creo. ¿Cuál idea? ¿De qué? ¿Qué? De tocar el timbre. Él me lo dijo. No, yo usted no sabe que están grabados y los puedo llevar a la policía por andar tocando el timbre de casa. Yo no fui, amigo. Sí, es que yo queremos vivir la vida. ¿Cómo? Queremos vivir la vida y no queremos estar en la cárcel jamás. ¿Pero ustedes saben que eso es un delito? Sí, sabemos. ¿Sí? Porfa, no llames a la poli. Ahora, pues, chica, y si aquella mujer ya llamó a la policía, ¿qué hacemos? ¿A dónde viven ustedes? Yo delincuentes. Vivo allá. Yo no soy delincuente. ¿Ustedes son delincuentes? No, en realidad yo no vivo aquí. ¿No? No, yo vivo en San José. Ahora, pues chica, imagina, hay que llevarlo a la policía de San José a usted. Sí, es que yo no quiero ir a la cárcel. Sí. Ah, muchachos. Bueno, déjenme decirle que no van a ir a la cárcel, solo por hoy. Bueno. La próxima no vamos a tocar. ¿No van a tocar temas de? ¿Ni hacer cosas de malvados? ¿No? Ah, bueno, qué dicho. Bueno, muchachos, pues, no van a ir a la cárcel, tranquilo. Gracias. Bueno. Casi le dan un ataque cardíaco. Casi le dan un ataque cardíaco. A mí casi me dan un ataque de risa, vaya. Se prendió este mierdero, se prendió. Uy, se apagó el mierdero. Homero, no sé si en Costa Rica estemos a salvo del coronavirus. Claro que estaremos a salvo. Tienen la máxima seguridad en sus aeropuertos. Lo averigué en internet y el internet nunca ha mentido. En Costa Rica tienen la fórmula, tienen el antídoto, tienen la cura para el coronavirus. ¿Y cómo se llama? No me lo vas a creer, March, pero se llama acetaminofén. Skins, bailes y más con el código BURGERCR y recuerda compartirlo en nuestras redes sociales con el hashtag BURGERCR para salir en nuestros próximos videos.